And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you. Vamos a encontrarnos esta noche con Ana María Picchio. Y seguramente con ella vamos a encontrarnos con un mundo sensible que quizás hasta ahora no hemos tenido en el programa y que nos va a complementar y nos va a servir de mucho. Una persona que viene desde la época de formación de los años 60, atraviesa los años más duros de la dictadura militar, luego la transición democrática, el desencanto y la década menemista. Y la encontramos en un momento en el cual ella está en revisión de todo eso, al punto quizás que vuelve al principio, nos va a contar, a estudiar, a formarse nuevamente y a entender el teatro como lo que siempre ella entendió, un grupo solidario, esa necesidad de trabajar con otros, de integrarse, aquello que ahora parece perdido y que hay que volver a recuperar. De todo eso vamos a tratar de hablar y vamos a tratar de conocer además a una persona particularmente sensible. ¿Anita? Hey, ¿o Negrita? Bueno, los dos me gustan. Si te pidiera una improvisación teatral basada en la recreación de tu infancia, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál es la primera imagen? Se me ocurre una cosa que decía Hamlet. Traedme un hombre que no sea preso de sus pasiones y lo colocaré en el centro de mi corazón. Cuando uno es niño, por ahí no sabe que todo lo que lo rodea es amor. Ayer estaba leyendo, creo que en La Nación, una cosa que había sobre los chicos de la calle y sobre la prostitución en los jóvenes. Y decía lo que significaba pasarla bien durante la infancia. Eran cosas que a uno le podían servir para toda la vida, aunque después de los 20 años empezara una vida dura, pero la infancia es lo más maravilloso. Si vos criás un hijo con amor, con dedicación y lo protegés, ese chico tiene que ser bueno. Este es el problema que existe ahora, que los niños son maltratados, echados de su casa, mal alimentados, y estas van a ser las consecuencias. A mí me querían muchísimo, y yo me divertía mucho cuando era chica. Yo nací en un barrio cerca de Mataderos, en Floresta, que tenía calle de tierra, un molinete en la puerta, pasaba el tren, con toda mi familia, mi abuela, mis tías. Sí, tuve cosas duras, porque tuve una hermana que se enfermó de parálisis infantil en la primera o segunda epidemia de la parálisis en el 46. Y que por ahí, no sé, hoy yo lo veo y se me llenan los ojos de lágrima cuando lo cuento. Pero en ese momento era bárbaro, porque había una colaboración del barrio, de la familia. Es decir, éramos los protagonistas de la calle, de la cuadra. Vino la municipalidad, nos pintó el cordón de la calle y el árbol de blanco, porque la casa había quedado como asignada a la casa de la peste. Pero bueno, uno es chico y todas esas cosas no hace una interpretación intelectual de eso, ¿no? Pero hay algunas situaciones en esos episodios de infancia que son muy marcantes, ¿no? Muy fuertes, y que tienen que ver con tu oficio, ¿no? Alguna vez dijiste que, llegada la noche, vos tenías que entretener a la familia, a tu madre que venía del hospital. Es verdad. ¿Eh? Y es verdad. Y al otro día no podía ir al colegio porque estaba cansada. Un maestro de teatro que se llama Apia decía, le preguntaron por qué hacía teatro y dijo, en la medida que yo pueda cambiar una hora
un minuto, un segundo en la vida de cada persona, voy a seguir actuando. Yo creía que mi vocación así adorada era la medicina, porque lo único que veía en mi casa eran médicos y traumatólogos y adivinos y virgencitas y santos por todos lados y rosarios. Yo dije, bueno, es la medicina. Que también, de alguna manera, el teatro es bastante parecido, ¿no? Cuando un enfermo está con fiebre y muy mal y se cree que se va a morir, el médico, viste, que llega y prende la luz del cuarto. Bueno, a ver, ¿cómo está el enfermo? Dice. ¿Cómo está, don Juan? Y en ese momento el tipo no está tan mal como antes, ¿no? Y a mí me parece que el teatro también sirve para eso. No tengo ninguna duda, si no, no lo haría, menos en un país como este, que a veces uno se pregunta, ¿para qué sirve ser un artista en un lugar donde te ponen impuestos, donde te lo hacen muy difícil? Bueno, pero sirve, porque siempre hay alguien que está necesitando lo que uno dice, además el respeto que el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo le tienen a los artistas, y el amor, no se compara con nada, ¿no? Ahora, hay también en esas historias, me imagino yo, una entre tu madre dedicada a tu hermana enferma con un vigor y una generosidad tan fuerte, pero a la vez vos lo sentías desde tu soledad, ¿no? Tu madre te mandaba la leche para que tomaras, se sacaba la leche del pecho y te la mandaba por una mamadera para que te la dieran los vecinos. Exactamente. Y por otro lado, esas historias tan fuertes como ese médico que llegó a decirle a tu madre, tire a la grandota y ocúpese de la chiquita. Y mi mamá hizo exactamente al revés. Y además, la salvó. Sí, la salvó y está divina y es abuela y es feliz. Y se casó con su primer novio. Y bueno, y ella siempre me dice, bueno, pero vos sos actriz, mirá qué bien te va. Y digo, sí, pero vos te casaste con tu primer novio y sigue siendo tu marido. ¿Felicidad más grande que esa? Y para vos, con toda esa soledad, ¿vos crees que pudiste hacer algo? Porque después viene la historia en que es tu mamá la que se dedica a vos. Ah, tal cual. Y te impulsa al teatro. Fue la primera que leyó que había ahí una actriz en ciernes, ¿no? Sí, porque ella siempre veía en mí que yo era como lo contrario de lo que pasaba. Yo siempre la sacaba de la situación. Yo estudiaba declamación en el Consejo de Mujeres. Y me daban premios y cosas. Y era una chica como bastante rara, que contestaba con poemas. Me decían algo y yo decía el poema. Ahora contesto con películas. Cuando no, me resulta muy fácil hablar desde la película que acabo de ver. Pareciera como que mi vida también está asignada por la ficción, ¿no? A veces yo me pregunto eso, ¿qué sería de mí si no hubiera tenido una madre como la que tuve, que me quería tanto, que esperaba tanto de mí, que me daba tantas posibilidades para que yo pudiera realizarme ya como actriz, ¿no? Y ahora me pregunto, ¿qué sería de mí si no existiera el cine? ¿Y qué hubiera sido de vos sin los rulos? Que ahora ¡ay, está no! ¡Eso sí! Mira, yo creo que ese fue el punto. Yo cuando tenía 10, 11, 12 años, me venían a buscar para ir a bailar y yo me hacía una toca, me ponía cerveza, sidra, todo lo que sobraba de la fiesta de la noche anterior. Después me planchaba el pelo con una plancha, le ponía un trapito, le ponía un papel, un poquito de agua y me quedaban los pelos así. Entonces yo miraba el reloj, decía, si a las 8:30 cuando me vienen a buscar no hay humedad, voy, si no, no voy. No podía ir nunca a bailar. Yo creo que eso sí que hizo que yo fuera una chica lectora, una intelectual. Si yo hubiera tenido el pelo lacio, así como tienen ellas, te juro por Dios que me hubiera dedicado a bailar, me hubiera dedicado a otra, hubiera sido mi historia. Complementado además con una formación a la que te impulsa tu madre, que te casi obliga a entrar al conservatorio. Sí, me obliga. Mi madre y mi madrina
fueron las dos personas que me anotaron en el conservatorio y yo me puse a llorar y dije, yo no quiero ir a ningún conservatorio, yo quiero estudiar medicina. Y además ese horario era desde las 6:45 hasta las 12 de la noche. Entonces mamá el otro día viene y me dice, ah, ya está, te anoté en el de al lado que es más temprano. Le digo, pero si, ¿y el de al lado de qué enseñan ahí? ¿Música? No, música no quiero estudiar. Entonces me fui al conservatorio. Nada, y cuando llegué al conservatorio, no lo podía creer, mis compañeros, el que ustedes conocen es Roberto Carnaghi, que era uno de los compañeros que yo tenía, y eran todos enormes, podían ser, pero mi papá, yo era la más chiquitita de todas. Y bueno, y di un examen en diciembre, después di otro en marzo. ¿Te despediste de un novio que tenías en la escuela de enfrente? Sí, ¿cómo sabés? Oh. Que me dijo, ¿vas a ser artista? Sí. Y otras cositas más que no vienen al caso. Fue duro, pero... Sí, fue muy duro. Pasado el tiempo, ¿pudiste decirle? Sí, le dije la verdad. Un día me lo encontré por la calle. Y lo corrí y le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Te acordás de mí? Ay, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Me dijo, bueno, yo te agradezco el consejo que me diste. Porque siempre las artistas estaban relacionadas con otra cosa, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, gracias a vos, nunca me he tenido que acostar con nadie para lograr algo. Porque lo tenía tan... Claro, eso. Tampoco me lo pidieron, ¿eh? La verdad que yo tuve mucha suerte. ¿Y en esos primeros años del conservatorio, quiénes eran los maestros, los tipos que más te deslumbraban? Yo tuve unos maestros. Bueno, en el momento que yo entré al conservatorio se iba a Cunica Vanillas. El examen estaba él. Y mi maestro, así, el primer maestro que tuve, entrada a la clase de teatro y apareció este señor chiquitito que escribió en el pizarrón, autenticidad. Dije yo, mamita, ¿qué es esto? Y bueno, lo tuve a Osvaldo Bonet, a Camilo Dapasano, a Saulo Benavente, a Luis Diego Pedreira. También a qué otro maestro tuvimos ahí en el conservatorio que fue inolvidable, Gorostiza. Gorostiza, con el cual hice mi primera obra de teatro, porque... Fuimos todos a probarnos para ser los prójimos, teníamos que gritar detrás del escenario. Fue toda mi división y quedé yo con otro compañero. También ese día tuve mucha suerte porque detrás del escenario, en las patas del escenario, se me apareció una rata grandota así. Y yo me puse a gritar como loca y Gorostiza dijo, queda la Picchio. Y cuando yo bajé, ese fue tu mejor estímulo para hacerlo. Ese fue mi mejor estímulo. Pero yo pensaba después, ¿no? En el elenco estaba Jenny Soriano, Zipelinkowski. Y yo decía, Dios mío, que esta rata no va a aparecer nunca más en la vida. ¿Cómo voy a hacer yo para gritar así? Porque era una mujer que estaba con su novio detrás abajo y esta gente estaban comiendo, la estaban pasando bien y escuchaban los gritos de esta pareja. Y decían, cerrá esa ventana que nos están volviendo locos. Bueno, abrían, cerraban y esta mujer seguía gritando hasta que la mataba. O sea que eran gritos despavoridos. Vos rápidamente tuviste, desde la salida del conservatorio, tuviste rápidamente trabajo, posibilidades de alcanzar inclusive un premio internacional a los 24 años. Sí. Con Breve Cielo. Mucha suerte. Y con... El director de Breve Cielo me fue a ver a los prójimos y yo le dije, señor, pero yo trabajo detrás del escenario, no importa, me dijo él. Por suerte, Jené nos había hecho salir a saludar al final, entonces me veían la cara. Y después hacía un espectáculo para chicos en el Odeón, un espectáculo maravilloso que dirigía Jordana Fine y que la escenografía la hacía Claudio Segovia y que trabajaba Carlitos Perciavale y Medina, el escritor, y también me fue a ver ahí. Y bueno, hice la película y bueno, te imaginas que era mi primer... Nunca en la vida yo pensé que iba a ser cine, pensaba que iba a ser teatro, no televisión, porque en ese momento la televisión era como... no era para los actores. Y bueno, y un compañero mío de conservatorio me dijo, mira, ayer en la clase de cine del instituto, Con dijo que iba a hacer una película y que necesitaba una chica más o menos como vos. Y me dijo si tenías alguna foto. Yo fotos no tenía, ni plata tampoco para hacerme las fotos. Y entonces me dijo, bueno, te hago una reunión.
O sea que el trabajo me lo consiguió mi compañero. Y bueno, y me encontré con y me dio el libro, y empezamos a ensayar la película con Paco Fernández de Rosa, y la hicimos. Y era mi primera película. Y yo me acuerdo que yo escucho el primer día de la filmación que Adelky Camuso, que era el fotógrafo de la película, le dice a pero esta chica tiene una cara que no es una cara cinematográfica. En ese momento el cine era todo el cine de la Nouvelle Vague, era un cine desde el punto de vista estético muy perfecto, ¿no? No era como ahora, que bueno, son otras cosas lo que importan, ¿no? Y yo escucho que le dice, esta chica tiene una cara muy imperfecta, David, vamos a tener muchos problemas para fotografiarla. Y él le dice, esta es la protagonista de mi película. Sin ella yo no puedo hacer la película. Entonces yo salí del baño y le digo a a mí me parece que este señor tiene razón. Yo no puedo trabajar en cine. Me parece que usted quédese tranquila, me dice. Y bueno, y ahí empezamos a filmar. Imagínate con qué miedo, ¿no? Y bueno, no sé. Yo lo del premio, nadie sabía que la película estaba en Moscú porque en ese momento estaba Onganía. No fue presentada como película oficial de Argentina, solamente estaba De Mare en el festival, invitado por otro lado. Y bueno, y le dijeron esa noche, hay un premio para la Argentina, sentate en el palco de la Argentina. Y bueno, y me acuerdo cuando me lo trajo De Mare, me dijo, mirá piba, menos mal que vos no estuviste ahí, porque si no te hubieras creído todo lo que decían y no hubieras progresado nunca más en tu vida. Mejor. Y yo me di cuenta que este premio había sido real después de 20 y pico de años, cuando llegó la democracia, Alfonsín, y Antín me mandó, divino, dijo, la que tiene que ir a Moscú después de tantos años es Ana María. Y yo llegué allá y me estaban esperando como si el premio me lo hubieran dado la noche anterior. Ahí lo conocí a Nikita Mijalkov. Y estuve casi un mes en Uzbekistán y un tiempo en Moscú. Y la pasé muy bien. Ahora, hay un costado oscuro de ese premio, ¿no? Por la recepción que tuvo en Argentina, lo que provocó las reacciones que provocaba que una actriz argentina premiara en Moscú, sí, cuando aquí estábamos bajo un gobierno militar. Y eso trajo sus consecuencias, sí, al punto de que tú tuviste que quedar, decidiste, sí, quedarte en Europa. Me ponían detrás de un diario La Reconocida del Kremlin. Y eso me trajo muchos problemas. Y yo era chiquita, era así de chiquita. O sea que no tenía cómo defenderme. Pero bueno, mi novio se había ido a España y yo me fui con él y empezamos a trabajar en cosas de cobre y de cuero en Torremolinos. Y también me vino bien, te digo que por lo menos me saqué lo que significa ganarse un premio tan importante. Y después también como empezar de nuevo, ¿no? Porque con un premio así, con una película como esa, es muy difícil en un país como el nuestro empezar a partir de ahí. ¿Tenés un cigarrillo? ¿Y vos quién sos? Telia. No te conozco. Y además no tengo cigarrillo, no fumo. Yo tampoco. Era para entrar en conversación. Me dijeron que se hace así. ¿Qué se hace qué? Se pide cigarrillos o fuego. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Para entrar en conversación. Vení, sentate ahí. ¿No querés amacarte un poco? Bueno, ¿y de qué querías conversar? Sos linda.
¿Vivís por acá? No, soy de Lanús. Pero me fui. A lo mejor ahora voy a vivir por acá. ¿Quién sabe? ¿De dónde te fuiste? De mi casa. Bueno, me voy. Espera, ¿estás apurado? No. ¿Conoces alguna pensión barata por acá? Por San Telmo hay algunas. ¿Y dónde es eso? Por allá. Si querés te acompaño. Bueno, después vamos. Me dijiste que soy linda. Sí. Te defendés bastante. ¿Cómo te llamas? Francisco. Me dicen Paquito. Yo Delia. Y me dicen la Delia nomás. Encantado.